Bueno, y de paseo por la granja nos vamos con otro animalito, que en este caso va el señor gallo. Vamos entonces, que tiene similar al anterior, que los que han visto el de la gallinita. Entonces es muy similar, simplemente se le agrandan unas partes para que se note más la presencia del gallo. Iniciamos entonces haciendo el trazo de donde va la parte donde va a ir la cabecita. Ustedes se animen a hacerlo en sus casas. Luego hacemos parte de donde va a ir el cuerpo, parte del cuerpo, y segmentamos o trazamos donde va a ir el resto, tronco, toda la parte de la cabecita y del que va a ir nuestra primera pata, y subimos ahí más o menos. No sé si no la estamos alcanzando a ver en sus casas. Va a trazar más fuerte. Lo bueno de esto es que así podemos ir corrigiendo suavemente, trazando suave. Si vamos a dibujar, tracemos suave. Es una de las recomendaciones para que así nos demos más confianza. Trazar suave. Luego de esto, hacemos unos zigzagueos suaves. El plumaje y va a salir la cola del gallo. Aquí viene la patica delantera. Vamos a terminar la patica con el dedito. Tiene tres deditos, uno de la mitad tratando de que sea más grande y los otros dos más corticos. Hacemos la patica trasera, que se alcanza a ver parte del plumaje, que hay plumitas, y en este caso viene entonces acá la patica trasera. Luego ubicamos entonces también aquí, nos vamos aquí adelante y ponemos el piquito, el pico del señor gallo, pico más pronunciadito así, y le hacemos la papadita que tiene una crestica. Nos vamos al ojo. Y le hacemos también la cresta, que va más grande, así va grandecita, bajando, proporcionando cuatro, como de mayor a menor. Y pasamos a la última parte, vamos con las plumas, con las señoras alas y la parte de donde indica la cresta, plumaje del cuello. Ahora sí vamos a las alas. Las alas. Que el ala. Y terminaríamos con la parte de la cola. Vamos con una pluma, otra pluma, esta que va a ser la más grande de todas. Nos devolvemos con el trayecto de las plumajes. Ahorita vamos a repasar con negro ciertos detalles de nuestro dibujo para que nos quede más agradable.
Bueno, entonces ahí nos queda nuestro gallo y espero que lo practiquen en sus casas. Chicos, anímense y mucha suerte y hasta otro próximo video. Chaito.